Hola a todos, este video es para demostrarles cómo funciona Ubuntu 2010 con el siguiente hardware. Estamos utilizando el procesador Intel de la generación 13, el i9 13900K. Tenemos una Nvidia de Zotac, la RTX4090, por eso les estoy mostrando todas las ventanas ahorita. Una Asus, la z 790 hero ya se actualizó el firmware a la, a la 703 hay un nuevo update que va a venir eh, con unas conversaciones que tuve con asus y eh, dos discos duros que son western digital el wd black el sn 850 x como ya saben eh, el performance de su discos duros es alrededor de los de los 7 gigas por segundo Normalmente en el, en el típico caso que yo veo aquí es de alrededor de 3 gigas por segundo, no 7. Pero si llega, si ha llegado al máximo de lectura, que es de 7 gigas. Eh, si, si deben saber que, por eso les muestro esto que está aquí, son los errores que he encontrado. En la mayoría solamente aplican al kernel 5.19. En el momento que ya se actualicen a la versión 6. Eh, ya, ya se resuelven casi todos ellos con la excepción de este que todavía me seguía pasando. De todas formas, con el Bluetooth, cuando está cargando, él, él hace un retry, él vuelve a intentar y lo pueden ver aquí funcionando. ¿Okay? Aquí pueden ver que eh, funciona a la perfección. Eh, aquí ni siquiera este debe ser la vecina, ¡Ups! pero eh, si sí pueden ver que funciona perfecto y, y no es que se murió en realidad. Todos los demás problemas son resueltos si se actualizan en la versión 6.0. Específicamente con la, con la que pude probar que sí se resolvieron todos fue la 6.09. De la 6.09 cualquier cosa en adelante en realidad ya no habían ningún tipo de errores. Ahora bien, si se actualizan en la versión 6 y siguen en la versión eh, o en la, en la versión del kernel, perdón, la 5.20 sí van a haber un problema. Aparecer, no, no deja arrancar Wayland. Eh, en este momento estoy usando Wayland porque eh, como que es más compatible. Primera vez que uso Wayland diría yo así, porque siempre soy de Sword, pero es más compatible eh, con, con el performance de los juegos. Al fin, después de tantos años, es superior a Xorg. Eh, varios de los juegos lo pude comprobar por tampoco, no por mucho, pero si sí podemos decir unos 15 FPS, 20 FPS, 30 FPS. En algunos casos era el doble. De verdad es que me parece muy bien el trabajo que se ha hecho GNOME con, con Wayland. Pero en este momento lo estoy usando solamente con Wayland. Y en el momento que ustedes actualicen a la 5.23, que está a punto de salir, ahorita está en beta, ya pueden actualizarse a la versión 6. Probablemente a la 6.1. No sé, tendría que probar. Y ahí sí no tendrían, no solamente, no tendrían ningún eh, error al arrancar la, la computadora, con la excepción de este, tal vez se mantenga ahí en la 6.1. Pero sí sería compatible ya con la 523. O sea, para actualizarse a la 6 tienen que tener la 523. En la 520 ya, ya lo pude corroborar eh, varias veces que eh, daba un error. Si, si lo prueban con la 609 de nuevo, porque creo que era una versión anterior a la, a la, la 605, 604, que sí funciona con la 520 todavía, pero. Creo que hay algún cambio que pasó que ya no funciona con los 520 hasta que ya tengamos los 523. Adicional a eso hay, hay unos errores que no ocasionaban un crash con los juegos. Eh, y con los juegos que estuve haciendo el benchmark aquí. Eh, de todos formas ya pueden verlos en el canal. Pero no ocasionaban un crash por el hardware. Ocasionaban un crash eh, el, el mismo juego. Entonces esas actualizaciones de, de Nvidia van a ayudar con el... Con, con el hecho de, de eso. Aquí hay muchos juegos que hacerles benchmarks. Eh, como pueden ver. Entonces, ustedes eh, si desean saber cómo corre un, un juego en particular que yo tengo aquí. Entonces me pueden decir. Y lo podemos correr ahí eh, sin, sin ningún eh, problema. Aquí está la lista completa. De todas formas me faltan otros por, por adquirir como Cyberpunk, eh, Hitman 3, entre otros. Entonces ya, ya con eso ya tienen una idea de qué esperarse si tienen este tipo de hardware. El CPU funciona a la perfección, los discos son bastante rápidos, la tarjeta video funciona bien, con tal que nos mantengamos en la versión, el kernel original, en la 520. La 520 tiene menos problemas que la, la 515. Entonces ya con eso ya, ya tienen una idea ahí más o menos. Espero que los haya ayudado este video y piensen positivo. Hasta luego.